Bueno, continuem així eh en València clara i transparent. Avui eh dir-vos que tenim assí a parlar de la situació de Senegal avui, con distints protagonistes del moviment panafricanista, del Partit Polític Patriotes Africans, de una de un portau de la comunitat senegalesa de una de de en València de una ONG Fuentes Solidàries d'Alsira, i ara vos presentem. Eh, bon dia, Magate Paté Diallo. Hello, buenos días. Buenos días. Mandin Samate. Sí, día. Buenos días. I eh, Ondo Ondo Angono. Sí. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Yeah. Bueno, eh, hem vist eh, en preocupació la situació en Senegal, que Senegal era un dels països africans més avançats democràticament, però portem un temps eh, que hem mòs problemes, calls d'estat, eh, en fi, que volíem que mos contàreu aquesta situació. Magate és coordinador del partit polític Patriotes Africans de Senegal pel treball l'ètica i la fraternitat, PASTEF els Patriotes. Mandin Samate és portaveu de la comunitat senegalesa de, eh, en València, d'una ONG eh, en Altsira, Fuentes Solidàries. Eh, I Ondo, ang, Ondo Angono és membre del moviment panafricanista Y portaveu de la Cuarta Internacional Garbellista en Valencia. Responsable de geopolítica, geoestrategia del Sahel y África. Y también representa al Movimiento al Caribe. Es cofundador de la Federación Unión Africana a España. Aunque va a ponernos en contacto para, para organizar esta entrevista. Y además es de formación, casi res. ¿eh? Bueno, sou, eh, provenés de Senegal, todos vosotros. ¿eh? Sí. Y contemos, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? A ver, yo soy de Guinea Ecuatorial y, bueno, soy panafricanista y me siento africano en todas partes y negro. <laughs> eh, sí, porque Huyendy, Valencia, Clara y Transparente y París que yo... <laughs> Sí, eh, quería rectificar un poco lo que has dicho porque vale. mucha gente cree que Senegal eh, es una democracia porque ha habido alternancia política durante esos 60 años, desde el año 60 hasta ahora, pero en realidad Senegal no es una democracia de lo que pensábamos. Entonces eh, era para rectificar un poco lo no, que... No pasa en los países que digo en democracia. Sí, ¿no? es, bueno, es, es lo que se ha vendido a la gente. Pero en comparación, ¿En en comparación unas, con otros países, países? africanos, eh, que sí que hay dictadura, hay jefes eh, que llevan tanto tiempo en el poder como en mi país, Guinea Ecuatorial, el presidente es el más longevo del mundo y lleva 44 años en el poder sin ninguna alternancia. Pero claro, eh, para Senegal que haya habido eh, esa alternancia durante esos 60 años, desde eh, Senghor hasta Sall pasando por eh, White y, y Diouf, eh, es algo que sí eh, siempre ha llamado mucho la atención a la parte occidental en cuanto a esa, a esa alternancia de poder. ¿no? Pero en el fondo, siempre ha sido esa misma oligarquía política que ha controlado Senegal. Y cuando vemos una figura como la de Usman que viene a romper con esa dinámica de eh, los mismos que siempre han estado expoliando al país y, 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 y bueno empobreciendo a la, a la gente, haciendo que los jóvenes vengan a morir en el mar, eh, aparecen ese tipo de problemas como los que tenemos ahora mismo, de los que vamos a intentar Uh, des de nostre punt de vista analitzar. Molt bé. Que, que, que vosaltres que teniu notícies, que tindreu familiars en Senegal, que, que esteu a, a, seguint això des d'ací, que què mos podeu dir a, a, als espanyols, als valencians, a, a la gent d'aquesta de, de, de part del territori europeu? No, primero... eh, bueno, es, es que lo que estan pasando en, Senegal és una cosa terrible, un uno, uno desastre. un unos años que se llama Maquisal, que es un presidente desde eh, 2011-2012, pero que, que era los suyos, ¿sabes? Y ha metido toda su familia dentro del gobierno, que es que, que no es legal uno, y su mujer, los cuñados, todo donde hay dinero que puede sacar para que se vaya por la gente, le quedan ellos. Bueno, como le dije la estatua de Roma, el, hemos metido uno denunciado como crimen contra la humanidad en Senegal. Que es un artículo 5 eh, de la Estatua de, de, de Roma. Uh -huh. Y bueno, la comunicación baja de Roma, después de claramente del artículo 5 de la Estatua de Roma, eh, hemos denunciado el presidente mismo, que es Maquizal, el ministro eh, de Interior, que se llama Félix Antoine John, el otro señor, que se llama el, el de la Guardia, que es General eh, musafal Todos ellos. Están metiendo daño a la gente. Si tú ves detrás el mes de junio, julio pasado, hemos visto mucho patera huir del país, corriendo para Isla Canarias. La mayoría son gente amenazada, Son bueno. jóvenes bueno. que quieren dar su voz, su opinión. Hemos metido, eh, el presidente metió en cárcel 1,800 personas. ¿Por qué? Por opinión en Facebook. Eso no me gusta, vas a cárcel. Entonces, estamos viviendo una dictadura desastre. Todo salió en del país. Hay mucha gente que está en Gandía, aquí en Valencia mismo, y habla de esto, ¿vale? Y hay uno, un contrato de armas, que son casi 45 mil millones del dinero de mi país, que, que no es legal. Y este arma viene de Rusia. ¿Dónde va ese arma? Ellos han metido chicos que son bandidos, armas están tirando así. Delante y de todo. ¿qué, ¿Qué población tiene Senegal en estos momentos? En este momento estamos a 18 millones. 18 millones. Y, y, y a nivel de conflicto internacional, ¿qué, qué, qué materia exprime este Senegal y qué interés usted, porque eh, la geopolítica, en ese sentido, ¿qué pasa? Lo, lo malo es si el presidente tiene ese poder porque es la mano de la, de, de, del gobierno de Francia. Eso hay que decirlo claramente. Es Macron que está detrás de todo esto. Los países no son amigos, son intereses. Claro. Entonces, francés hace siglo, siglo están ahí y no quieren dejarnos paz. Ves lo que está pasando en Mali, lo que están pasando en Burkina y lo que están pasando en níger. significa todo. Claro, sabes, pues era eso. Y, y qué, qué, respecto a eso qué podemos hacer o, o qué, 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 pensáis o qué estáis trabajando, Mandin. Uh, Primero, yo soy, como lo, como lo sabes, soy el, el presidente de los, de los africanos aquí en la parte de la ribera baja de Viralta. Y, Alta. y uh, aparte de esto, soy, uh, soy de, de PASTEF, lo patriota de Senegal y también uh, me muevo mucho de saber muchas cosas en África pero ahora mismo el tema que no que no es de Senegal lo que el desastre que está pasando en Senegal y lo has dicho en el principio que Senegal es un país eh, democrático Senegal ha avanzado sí yo lo acepto porque Senegal desde 1960 cuando después de nuestro uh, independencia Senegal ha avanzado mucho eh, de, desde el tiempo de Senghor que es el primer presidente desde, después de, de nuestra independencia, después Yuf, después eh, Wad que ha trabajado mucho sobre la, la, la democracia en Senegal. Pero después, después de Wad, eh, los senegaleses han hecho un error de elegir a Maquisal, que está aquí ahora mismo, que, es, eh, que ha restaurado una, un conflicto muy grande en Senegal, entre étnicas, entre, entre, entre religiosos y todo esto. Y Maquisal... Y su problema es que Maquisal no quiere salir en el poder. Y esto ha, ha creado un conflicto muy, muy grande en Senegal. Y, uh, más de 200 personas en los tres últimos años que, que estaban asesinadas en manos de los policías, guardias civiles, etcétera. Y Maquisal lo sabe muy bien. Y uh, después eso ha encarcelado más de 2,000 senegaleses que solamente dando su opinión de lo que está pasando en Senegal. Y uh, todo esto, uh, Senegal, los senegaleses sabemos que por temas de recursos, Senegal tiene muchísimos recursos, que, uh, que, son, que son petróleo, gas, como muchos países africanos. Y uh, tenemos un contratos, contratos con, con los países, uh, por ejemplo, Francia, América, que esto perjudica mucho a nuestro, nuestro país, porque todos los recursos que tenemos son... Senegal beneficia solo un 20% de todo lo que está. Y llegaba eh, Usman Sonko, que es el presidente, el fundador de, de PASTEF, que ha dicho que cuando nosotros llegamos al poder, lo que vamos a hacer para frenar este, este eh, fenómeno inmigratorio que yo creo que toda Europa o España debería apoyarnos para frenar este este sistema inmigratorio si España quiere que si quiere frenar eso sí porque todo 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 el mundo eh, la migración la solución es no fronteras no no, no más policías, sino crear desenvolvimiento en el país, pero claro, el estrés no se va. Eh, exacto, es que no es tema de porque yo sé que yo perfectamente lo que digo a mi charla, si España o Europa quiere frenar la inmigración clandestina, llegar a patera lo van a frenar, pero segundos, pero como eh, europa tiene un interés de eso por eso no quieren pero para frenar esto más fácil es es dejar los recursos de los recursos naturales de los, de los, de los países africanos por ejemplo senegal este año como lo ha dicho mi compañero que después de dentro de este conflicto hay muchos jóvenes que han, que han huido de la de la de, 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 de este fenómeno en senegal y, y hemos perdido más de mil jóvenes en el mar mediterráneo esto no se dice en la radio ni la tele españoles en europa y eso son cosas que yo creo que eh, eh, deberíamos ponerlo en la mesa para frenar eso que nos dejan nosotros mismos controlar en otros recursos pero como maquisal el dictador de senegal está trabajando por 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 europa por francia a costas vale como perdona eh, como este presidente que tenemos allí que el dictador nosotros lo llamamos aquí como está trabajando por francia y no quiere quitar, no quiere salir en el poder porque hemos visto últimamente Francia le apoya el primer ministro de Senegal, que, que es el candidato de este, de este partido, que Sall ya ha hecho sus su dos mandatos y uh, para, para, para frenar no hacer su tercero mandato hay, los jóvenes tienen que salir en la calle y que, que, que perder tantos jóvenes de, de, este, de manifestaciones. Y encima han cogido muchos, muchos jóvenes para, para encarcelar, porque Tú sales por tu propios derechos porque la constitución senegalesa nos dice si, si tiene algo que te duele, tiene derecho a salir y a manifestar. Claro, claro. ¿Y, y ¿qué, qué situación tenía? Había elecciones y no volvía a matizar eh, Isir. Eh, ¿quién, ¿Quién es la situación? Porque, claro, eh, hay por lo que estoy diciendo, muchos intereses eh, creados, eh, particularse eh, la familia, el país, Francia, etcétera... Pero, ¿qué, qué, qué esperanza hay... Para lo que es la organización. Cree que la situación es compleja. Yo tengo una amiga que está casada con una persona en y, anaba ahora viaje, y dicho, eh, a nada hará de vih y me A de ella. Digo, no, no, vingau, que la cosa está complicadísima. ¿no? Sí, um, yo creo que hablando de Senegal y el problema que existe ahora mismo en Senegal, deberíamos contextualizar un poco eh, la situación de Senegal. ¿Qué es lo que está pasando en Senegal? En Senegal ha habido un, un golpe de Estado constitucional del presidente y no quiere salir del poder en síntesis es eso ¿qué ha pasado? desde el 4 de julio bueno, antes del 4 de julio del año pasado eh, mucha gente salió fuera porque sabían que eh, Marquis Sall quería a, jugar al, al, a lo que llamo yo al guatarismo el presidente de, de, de Costa de Marfil lo que hizo era cuando le tocaba salir del poder propuso a una persona de su partido y después lo asesinó y parecía que no había otra persona en Costa de Marfil y volvió a presentarse, cuando ya dijo que no iba a presentarse. Y claro, desde Occidente, yo meto todo Occidente en ese sentido, tienen algunos títeres que son gobernantes en África y que desde ahí les facilitan poder saquear el continente. Y el caso de Senegal es que Macky Sall quería hacer lo mismo que Guatara. Pero como no le iba a salir en parte sí porque la cultura supuesta de la democracia en senegal que requiere la alternancia política no se lo permitía y, y los eh, no no existen los, los mismos eh, ¿cómo lo diría? Eh, las mismas posibilidades en, en senegal que en costa de marfil entonces el 4 de julio salió y dijo que no se iba a presentar a las elecciones, pero no porque quisiera porque salió mucha gente en Senegal y mucho movimiento que no, no se lo iban a permitir y claro, después de eso le detuvo al Osman Sonko el 28 de julio y le metió en la cárcel claro. eh, casi semana después también metieron en la cárcel al número 2 de, de PASTEF, de PASTEF, eh, de PASTEF sí de PASTEF eh, de PASTEF eh, y, mm -hmm. y desde, aquel, desde en este momento hasta ahora todo el proceso que Macky Sall está llevando a cabo es buscar una manera de mantenerse en el de poder. Quedarse. Pero su primer ministro eh, eh, Amaduba no, no, no. le hizo una jugada presentándose a sus amos diciendo que como Macky Sall no puede volver a presentarse a las elecciones, sí. yo soy la alternativa. Y eh, sabemos, sabemos desde de antemano que Macky Schall no quería a Amaduba como su delfín, mm -hmm. sino quiere a quien se llama, al hijo del antiguo presidente, que se llama Karim Algarve. Watt. Karim Watt tiene el pro tenía el problema de tener la doble nacionalidad senegalesa y francesa que no le permitía poder estar en el, eh, a, bueno, adquirir, eh, eh, poder ser presidente del país porque claro. la constitución no se lo permite. Y a partir de ahí llega a haber un problema a nivel interno del partido lo que significa que para, para Makishal no puede presentar a, a Maduba porque Pastef Uman Sonko o llama eh, 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 el segundo, el segundo que Pastef. de Pastef, iba a arrasar en las elecciones. Mm -hmm. Pero el problema aquí de fondo es a nivel geopolítico de lo que está pasando en Mali, en Burkina Faso, en Níger, de la ruptura entre lo que es esos países con eh, la metrópoli, con Francia. Uh -huh. Y claro, Francia eh, perdiendo esos lugares y que Rusia se está imponiendo en esos lugares donde ha habido tanto terrorismo y durante más de 10 años habiendo um, fuerzas occidentales que no han hecho absolutamente nada, no, no. que un dato es que cuando llegaron esas fuerzas occidentales, incluida la ONU, en, en esos lugares el terrorismo ocupaba el 10 o el 20% del territorio cuando estuvieron ahí llegaron a ocupar el 80% y moría más gente en o sea, entonces cuál es el problema que ahora mismo esos países se han independizado bueno lo puedo decir así una segunda independencia porque no hay ningún país africano que tenga independencia aparte de esos tres ahora y ellos eh, están controlando sus países están luchando contra el terrorismo están conquistando más terreno que cuando estuvo la MINUSMA que cuando estuvo eh, fuerzas eh, cómo se llama o, eh, los es... cascos azules o sí. No, bueno. sí los cascos azules son de la ONU ah, no. pero se llama MINUSMA es, eh, es, es esos son de, de de la ONU pero también estuvo eh, el primer... el primero eh, se llamaba um, Ay, ¿cómo se me va el nombre, uh, fuerza de Barcán. Barcán. Después estuvo um, eh, Serval, antes se Serval, así. después Barcán, Barcán, y después iba a entrar Tacuba. Uh -huh. O sea, eran fuerzas. Sí. De toda Europa, incluso pequeños países nada. como Malta, que tenían militares, que se suponía que estaban luchando contra el terrorismo en, en Malta. Y, y aumentó. ¿Y qué papel qué papel está actuando eh, la geoestrategia o geopolítica mundial? Porque, claro, Rusia te hace sus intereses, pero China no no un homenaje de China y en sí, otros claro. países africanos sí que China un, está también comprando esos países, países, ¿no? sí. igual que en Sudamérica. A decir, ¿qué, cómo, 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 ¿Cómo se.? No, se... China en África lleva lo que no. es eh, la, la política blanda. O sea, llega en tu país, hace comercio, se relaciona contigo claro. y te no, lo le, compra todo. no <laughs> le importa que sea el dictador <laughs> o no, oh. solo se, se adentra y se posiciona. Rusia es clara va a por sus intereses, te vende las armas, te propone una, una seguridad, es decir, eh, casos como Centroáfrica, el de Mali, Burkina Faso, eh, uh, Níger y muchos más países, Camerún, muchos países africanos que tienen relaciones con Rusia, pero son relaciones económicas. Sobre, sobre todo esta parte es muy importante porque comprar armamentos y hemos visto que el dictador Maquisal en Senegal eh, últimamente ha, ha financiado más de 45 millares de, de francos cefa que el dinero que, que, que tenemos nosotros en África del Oeste de y eh, para comprar armamento y todavía si los ciudadanos, los senegaleses no saben dónde, dónde ha entrado este armamento. Por eso eh, nosotros mirando lo que está pasando en Senegal estamos, estuvimos a, a a un dedo de la, de la guerra civil en, en, en territorio senegal. senegal. Y lo que vamos a denunciar más aquí es eh, sobre todo ese el, es el comportamiento de las, de las policías con los, con, los, con los detenidos, porque después de, de Maquisal quiere eh, una... Uh, bueno, una, un diálogo entre él y, y Usman Sonko, el líder que está, que está en cárcel, y uh, ha aceptado de liberar lo, los los detenidos políticos, que, que hemos llamado más de 2000, 2000, 2.000 personas. Y después de liberar estos, hay, hay muchos de ellos que han salido a, a hacer uh, uh, declaraciones en la tele, en redes sociales, que, que, que estaban torturados por las policías senegaleses. Y esto lo denunciamos a toda parte. Y Maquisal sabe... ¿Por qué en este momento está haciendo diálogos está haciendo diálogo con, con, los, con los senegaleses? Y es para limpiar su nombre, porque Maquisal, sabemos que antes, hace, uh, hace muchos años desde que ha llegado al poder, lo que hace es, es mostrar su cara, su cara, su cara bonita, bonita. En, en, la, en, en Europa, como no. América, que él es el mejor presidente. No. Eh, resulta de todo esto, Estados Unidos acaba de dar cuenta que es un dictador. Porque un presidente que corta el internet, cuando hay manifestaciones, Real. corta el internet a la población para que la gente no comunique, porque para él es nosotros que estamos en la diáspora, nosotros que estamos en Europa, que estamos enfriando a los a los, a los chicos para que salgan a la calle. Un presidente que tus tu, 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 tu policías maltratan hasta las mujeres, porque había más de, más de 150 mujeres mujer. que han salido para manifestarse, la, la metieron a la cárcel y le torturaron cogiendo... cogiendo eh, que corriente para que hablan solamente para que que, de, que declara que ellos son partidarios de Usman Sonko, okay. sí, que, son, que somos rebeldes, eh, que somos terrorismos Terrorismo. terroristas y todo esto y esto hace los policías que trabajan con maquisal okay. y nosotros lo que lo que decimos a maquisal es que hasta que él se vaya nosotros estar bloquearemos Europa porque sabe lo que pasa en África los, los, los políticos cuando terminan a gobernar lo que hacen con los dinero que roban y, y terminan a vivir en Europa claro. en eh, Francia comprar casas. comprar casas en España Francia Inglaterra pero como nosotros estamos aquí en la diáspora vamos a hacer un bloque que ellos hasta que no paga lo que lo que debe a los senegaleses no le dejaremos abierto la, 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 la puerta para ellos porque hemos visto Man, videos Man, que... Que... se nos acaba el tiempo porque estamos pasadísimos de, de lo que teníamos <laughs> que hacer pero yo sí que vos demandaría uh -huh. pero una banda que hemos facilitado porque no vos tal vez el problema de comunicación que vos dicho, o sea con contactar com, per exemple, eh, eh, els senegals poden seguir eh, la web del partit, el que està passant allí, com eh, sumar-se a alguna conscienciació, com altres mitjans de comunicació poden eh, contactar amb vosaltres perquè aneu a parlar i conèixer aquesta situació. Deman... Doneu-vos això perquè nosaltres ara farem un vídeo de, uh -huh. de, de l'entrevista d'avui, uh -huh. però sobretot, i acabem en això, dir, cadascú un, una crida, o sea, eh, remateu un poquet, què penseu que en aquest moment la gent que ens està escoltant podria fer o, o podríeu cridar a, 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 la lluita o a millorar les condicions en Senegal? Què podríem fer? Bueno, va a ser muy difícil. Claro. Va a ser muy, muy, muy difícil lo que están pasando. Porque si un gobierno es un poder. Pero a mí, mi mi ideología con la filosofía que tengo, el poder le tiene el pueblo. Claro. Un pueblo unidad, nadie no puede hacer nada con ellos. Lo que pasa, tenemos miedo porque había armas, que son, que son millones de euros, entraron en el país. ¿Y dónde van esas armas? Y armas además que, por lo que decís, ah, se ah, utilizan por parte sí, de paramilitares. Yo, yo, etcétera. yo tengo todo el contrato de las armas mm. que son comprado en San Petersburgo. Ese chico... Se llama Abubakar, le llama alias Potibure. El gobierno compró armas con mano negra con ese señor. Imagínate un gobierno. Todo claro. lo que tienes que hacer tiene que ser legal. Claro. Y aclarar a la gente: vamos a comprar tal cosa por tal. Eh, Pero así. Pasamos y voleo esa información y la difundimos. Eso te lo digo: hay cuño y todo. No es nada falso, todo es legal. Los nombres y las armas abajo donde vive el presidente. Vaya. Esto. Eso que tenemos miedo para el día de mañana. sin sí, armas que va, que va a la calle y mañana qué va a pasar, bueno. ¿sabes? Realmente magate sí que es complicada la situación. Muy complicada. Ma complicada. Mandil, ¿qué, ¿qué hemos dicho para, para rematar magate? lo que dice para calmar y terminar con todo lo que está pasando, el miedo y todo eso? Lo que necesitamos es que Maquizar organiza una elección, pero en pero en nada porque él normalmente termina el día 2 de abril. Deberíamos organizar la elección el día 25 de, de, de febrero, Pasado. pero él, como no quiere, no quiere dejar el poder y quiere quedarse allí hasta hasta, bueno, hasta fin del mundo, porque es lo que, lo, psicológicamente, lo que piensa él. Lo que nosotros necesitamos y reclamamos es que Maquisaro organiza una elección, pero, pero ya, antes ante del día 2 de abril que organiza una elección transparente que puede participar los 19 candidatos que la, el Consejo Constitucional ha a, 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 a elegido, que ellos sí que pueden participar. Pero con el tema del hijo del ex presidente Karim Ouad, supuso que Maquisal, como quiere quedarse allí, y dice que no, porque como él tiene solo una solo nacionalidad, pero todo el mundo sabe que el chico tenía dos doble no nacionalidades. Nada. Es el sí. candidato de los franceses y, también. Hondo, eh, ¿qué, qué, qué me y, y no sé si la OEA puede hacer alguna cosa. Uh, o... No, yo creo, yo creo más en, en los pueblos. Eh, yo creo que lo que estamos haciendo aquí es más importante. Mm, el mensaje puede llegar a la gente normal y corriente, la sociedad civil tiene que estar informada, porque cuando la gente entiende los problemas, es capaz de ser empática uh, en cuanto a la situación. El problema que tiene Occidente, pero lo hace a, Rere, a ciencia cierta, es para que la población civil no se entere de lo que está pasando. Y los medios de comunicación que realmente deberían hacer el trabajo de concienciar al pueblo no se encargan de hacerlo. Por eso, ante todo, os agradezco esa, esa oportunidad de poder dejarnos el espacio y expresarnos, porque sé que en Valencia es un horario es una que escuchan también los políticos Opa. y ahí les tiro el dardo. Mm. Que sepan lo que está pasando. Pero que permitan que el pueblo esté al tanto de lo que está pasando. Y mm, una pincelada a lo que ha comentado el compañero. Macky Sall eh, ha logrado que desde el día 4 que tenían que haber eh, empezado la, eh, mm, lo que es el, el, la fiesta de la, de la supuesta democracia en wow. cuanto a, 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 en a, la, a. Sí, del 4 de. de abril. De, no, no del 4 de febrero o sea, al 25 de, la fe campaña de febrero. Electoral. la electoral, campaña electoral. Sí. 21 días, sí. Que no se haya llevado a cabo. Y ahora mismo está intentando imponer un diálogo nacional no donde no está el líder de la oposición. O sea, es de locos. Y la vía suya es intentar imponer a la, a la oposición, darle la carta blanca de salir del gobierno sin que le tengan que perseguir, porque ha habido tantos asesinatos, ha habido claro. tanto desvío más, de fondos más de 82 personas. y eh, solo de eh, lo que es el, el, a partir del 4 de febrero hasta ahora. Van más de 60 jóvenes muertos. Mato. Así que eh, él quiere que le den la carta blanca para salir del gobierno sin ningún eh, ninguna responsabilidad. Esta es la, la amnistía de la que está hablando Habla, a través claro. de, de, del diálogo nacional. La, más que amnistía es una impunidad, ¿no? Sí, Porque va, continúa, todo continúa todo matando. Y claro. eso eso sí. no va a pasar. Y si pasara, hay... Probabilidades, porque él mismo ya lo dijo. Mm. Es posible que haya un golpe de Estado, un autogolpe de Estado militar, controlado por los militares que estén en el poder, mm. pero yo auguro que esto tampoco le saldrá bien, porque en Burkina Faso ya lo vimos. Claro. Yeah. Un golpe de Estado por eh, Damiba, da, 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 da yeah. que después se rectificó. Retificó. Así que yo eh, animo a la población de Senegal, como panafricano, que mm. represento a la Cuarta Internacional eh, Garbayista, mm. Y nosotros estamos por la lucha de, del continente africano y de los negros en general. Muy bien, Maga, te querías añadir algo muy sí, breve. Sí, voy, voy a añadir uno. Ahora mismo, donde estamos hablando, ahí en Senegal, donde están los diputados, están peleando por la amnistía que quería Maquizal. Y nosotros le decimos que no, porque son muchos dineros, mucho malo que ha hecho el gobierno. Eso tiene que pagarlo porque es el dinero del pueblo. Muy Mil bien. millares del dinero del COVID. A una persona solo la, la comió. Es su cuñado. Eso no vamos a dejar pasar. Bueno. Y pido la libertad de Sonko, el número 2 de Pastel, que es Bacirujoma fay Sonko, presidente. Sonko, muy llama, llama, muy sonko. Viva Pastel. Muy bien, Magate, Mandín, Hondo, tenemos que acabar. Eh, sí, pero... Hacernos, por favor, enviarnos. Sí la información para contactar con vosotros, para para documentarse, si hay una web, hay un, un problema, Facebook, sin, lo que sea, sin problema, ¿eh? sin y sin así problema. los vídeos de los, de, los, de los maltratos que, que pues hacen los personas, Por las ejemplo, nosotros lo problema, tenemos y ejemplo. queremos difundirlo. Pues eso nos y, dais la URL sí. y nosotros la pondremos. Sí, sí, ¿eh? en charla, en charla. Muchas gracias muchas por la sí. faena que hacéis y, y suerte sí, sí, y esperemos sí, entre todos sí, apoyar sí, que, sí. Que, que un país no se merece y las personas no se merecen. Vale, pues muchas mucho, Gracias a vosotros.